Tienes el mando. Necesito un móvil, por favor. Cariño, escúchame, no dejéis entrar a nadie. Meteos en casa, llamad a la policía. No dejéis entrar a nadie hasta que llegue la policía, ¿me escuchas? No de... Papá, ¿qué hacen aquí? Han disparado a mamá. ¿Cómo que no puedo? Yo vivo aquí, ¿eh? Ya, pero si necesitamos mover la furgoneta. ¿Cómo va la cosa? Santos. Bien, en un par de horas habremos acabado. Muy bien. Perdona, la eco, es que es nuevo. Nada, no pasa nada. ¿Tienes, te llevo la factura? Sí, 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 todo perfecto. Tómalo de esa vez por si tienes que mover el coche, lo que sea. Gracias. ¡Hola! Sí, mamá, escúchame. Esa, por favor, perdone. La deja al final del pasillo, por favor, en la habitación del final del pasillo. O sea, mañana, vale, mañana me quedo. Que no, mañana te... Mamá, no me hagas esto, de verdad. Pues que bastante que me habéis hecho venirme a vivir aquí, mamá, que está a tomar por culo del centro esto. Shh. Que esto parece un cementerio, mamá, de verdad. Para que ahora encima tampoco me dejáis salir. Vamos, dame. ¿Pero quién no te deja salir? Mamá, pues tú. ¿Quién no te deja salir? ¿Eh? Eso es injusto lo que dices. Lo único que quiero es que nos quedemos esta noche juntos los tres solamente. Vale, mamá, pero es que esta noche he quedado, no lo entiendes. Bueno, pues desqueda. Que no puedo desquedar, mamá. Que es una fiesta.
¿No lo entiendes? Es una fiesta. Mira, tu padre y yo hemos dicho que no y es que no. Mamá, a papá le da igual. No, a papá no le da igual. No, a papá no le da igual si tú se lo dices. No empieces así. No, mamá, es que es verdad, es que parece que quieres joderme. O sea, por favor, no me hables así que soy tu madre. Y baja el tono, ¿eh? Se lo voy a preguntar a papá. Mira, a papá le dejas tranquilo. Si yo digo que no, es que no. No, mamá, es que voy a ir. Es que voy a ir, haz lo que digas, voy a ir. ¿Cómo que vas a ir? Pues que voy a ir. Y tú sigue así, Isa, ¿eh? Sigue. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde va esto? Esto va al final del pasillo. Ey, eso es mío, ven conmigo, ¿eh? Sigue con ella. Isa, no hemos terminado. Jaleo, mi madre, está de los nervios. Pues sí, no, hombre, pero... ¿Cómo no voy a ir? Claro que voy. Pues hombre, si vienes, mejor. Quedamos... Sí, a la entrada. No lo sé, no lo sé. Yo te mando un mensaje luego y te... ¿Vale? Me siento mal. Eso, pues, ponlo por ahí. ¿Qué tal? Estaréis agotados, ¿no? Un poco, pero ya estamos terminando. ¿Qué te ha pasado en la frente? Un accidente. ¿Juegas al golf? No, pero eso es de mi padre. ¿Al fondo? Sí. ¿Te ayudo? No. ¿Sí? Perdón. ¿Dónde dejo la bolsa? Déjala por ahí, en esta habitación. ¿Marta? ¡Marta! ¿Sabes dónde está mamá, eh? Pues en el salón, creo. Con mucha luz, como tú querías, ¿eh? ¡Marta! ¿Se corta el agua, sí? Es que es la quinta vez que le llamo, es que nadie me lo soluciona. Ya. Un momento, por favor. ¿Y la caja con los archivadores? En el estudio, en la estantería. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ver si nos aclaramos. ¿Oiga? ¿Oiga? Bueno, que me ha colgado el tío. No te enfades, hombre, ya la pondrán. Ya, ya me lo cuentas. Cuando se te corte la circulación con el agua fría. Bueno, no será para tanto. Esto en verano va a molar, ¿eh? Mm. A ver si para entonces se ha acabado la mudanza ya. ¿Y lo de internet cómo va? Dime que me cuentas. ¿Me vas a llamar tú? ¿Qué va? No, perdona. Quedamos que al final llamabas tú. Entre hoy y mañana está funcionando. Es que de verdad. Mire, por favor, lo ponen mirando para acá. Cuidado. ¿Se ha dado la pared? Sí. Muy bien. Ahí. ¿Qué haces? Que se me ha quedado una cosa entre los dientes. Te dije que usaras otro hilo dental. Ya lo he hecho, sí. Tienes palillos en la cocina si quieres. Joder. ¿Qué? Pues que esperaba que lo perdieran en la mudanza, pero no hay manera. Nos deshacemos de ese engendro. Si nos lo hubiera regalado tu mamá, seguro que no le tendrías tanta manía. Ah, pero es que mi madre no nos regala eso ni loca. No, ni esto ni nada. Sí. Sí, soy yo. Sí, ya tengo líneas. Sí, con banda ancha. No, no, es que no me interesa, de verdad. No, es que además no le puedo atender ahora. ¿Sí? ¿Sí soy yo?
No, acabo de decirle que no me interesa. No, no, señorita. ¿Dónde está el maleta? No se ha cortado. Voy. Le he colgado yo, sí. Watching the snowfall, soldiers from foreign countries must look like that. She gave him some bread and old blanket and left a seventh sister in the family grave. Promised to God she'd cut her in full head. Oh, Isabella, don't cut your hair. Let it grow. Just like them, let it grow up. ¿Y eso? Eso es tu padre, le mando los del gas. ¡Qué guapa! ¿Te ha salido de agua caliente? Bueno, más o menos. Toma, mete esto a enfriar, anda. ¿Quieres comprar champán? Sí, claro. Esta noche hay que celebrar, ya te lo he dicho. Ay, mamá, cariño, dame un cuchillo ahí del... para el queso, ahí en el cajón de ahí. ¿Este? Sí, ese. Que yo no me voy a quedar a cenar al final. Ay, Isa, por favor, no empecemos, ¿eh? Que no, que papá me dejó. No, papá no, papá no te ha dejado, sí. Es imposible. Isa, Isa, ven un momento. Isa. Isa. Oye, Isa, te estoy llamando. Mamá, ¿qué? ¿Cómo que qué, mamá? ¿Qué? Oye, ya lo hemos hablado, te quedas a ya, cenar mamá, ya papá hemos hablado, y conmigo. Te he contado que he quedado con César. Bueno, ¿le dices que se venga a cenar con nosotros? Sí, hombre, se venga a cenar con nosotros, mamá. Mira, si quieres, abrimos la botella de champán, brindo con vosotros. No. Y luego me voy. No, no, Isa, no es eso, ya lo sabes. Mamá, que papá quiero, me deja hablar. Pero con quiero él. Que estemos aquí los tres, Isa. Sí, mamá, sabes, de que verdad. Que nada, no es la primera noche, lo hemos hablado, Isa. Me voy a cambiar. ¿Qué pasa? Jaime. Oye, ¿qué volver a llamar a los del gas, eh? No podemos estar así. Jaime, ¿qué pasa contigo? Uf, qué frío. ¿Eh? Estoy harta de que me desautorices. A ver, ¿qué he hecho ahora? Por lo visto, tu hija va a salir esta noche, ¿no? Sí, es lo que me ha contado. Sí. La fiesta con César o no sé qué. ¿Te cae bien ese chico, no? Sí, me cae bien ese chico, Jaime. ¿Y entonces? Quería que estuviésemos juntos los tres esta noche, ya lo sabes. Lo habíamos hablado, ver una peli después de cenar, no sé. ¿No? Bueno, pues la vemos nosotros dos. ¿Qué no es eso, Jaime? Somos una familia, no podemos cenar una noche, aunque sea la primera, los tres juntos. Tenía ilusión, Jaime. Mira, si quiere cenar con sus amigos, pues que cene con sus amigos, ¿qué más te da? ¿Qué más me da? Es que no es eso. Oye, ¿sabes dónde están las camisetas? Estoy buscando ahí por los cajones, pero no... Y cada uno va a su bola, ¿sabes? Siempre soy la última en enterarme de todo. Siempre. Esta, sí. Además, he hecho comida para tres. Toma. Bueno, yo hoy tengo mucha hambre, así que me lo como todo. Tú te lo comes todo. Tiene 18 años, Marta. Deja que se divierta, ¿eh? Venga, afloja un poquito, por favor, afloja. Que no me digas que afloje, Jaime. Estate quieto. ¡Ey! ¡Que suelta cuerda! Jaime, por favor, estoy hablando en serio, ¿eh? ¿Por qué siempre tengo que ser la mala? ¿Por qué? No, mija. No te pongas etiquetas que nadie te pone, ¿eh? Por favor. Lo único que te digo es que está en una edad difícil. Sí, la nuestra no es difícil. ¿Eh? A
Habría que verte a ti con 18 años. Eso quisieras tú. Verme a mí con 18 años. ¿Ves? Ahora no sé si estás hablando en serio, en broma o qué. ¿Otra vez con eso? ¿Pero qué tienes? No sé, se me ha debido romper una muela. ¿Romperse tiene una muela? Pero, Jai, sí, que mañana que te lo miren. Me arrasa ahí con la boca. No quiero que me vuelva a salir un flemón como la otra vez. Esto va a ser difícil para ella, ¿sabes? No se va a hacer. Ya lo sé, Jaime, que no es la única que se muda. Es que no es la única que se muda. Yo solamente quiero que cuentes conmigo, ¿sabes? Que me tengas en cuenta. Que me apoyes. ¿Qué ha pasado? ¡Teresa! ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Me entiende? ¿Qué quieren? I ve del portafoli de les cordates. Tira carta de crédito de su no número. Saca las tarjetas de crédito y apunta los números. Es que me dice nada, tú te ríes nada. ¡No, por favor, por favor! ¡Ahora! ¡No, por favor! ¡No, no, 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 por favor! Por favor. Toma. ¿Cuál es tu código, mi amor? ¿Tu código? Mira, el número, mira. El código de tu tarjeta. El código. Corazón. Sacar dinero, vida, el número, vida. Está bien, está bien.
El código de la tarjeta. 2300. 2300. Muy bien. Muy bien, mi vida. Muy bien. Ahí, ya está. Móviles. Los móviles. Móviles. Los móviles. ¿El tuyo dónde está? Corazón, ¿está aquí en el bolso? ¿Está en el bolso? Aquí está. ¿Y el tuyo? Me lo he dejado en la oficina. Antes intenté hacer una llamada y no lo encontré. ¿Seguro? ¿Mm? No puede ser, no lo entiendo. Antes lo he estado buscando y no... Se lo digo en serio, antes. No, por favor. Jaime. Chicas están bien, si no se mueren. ¿Vale? ¿Ah? ¿Vale? Ahora me voy a quitar la capucha. Espera un momento. No, vamos a hacer todo. No, por favor, vamos a hacer todo lo que nos digan. No es necesario, se lo aseguro. Me da igual. No hace falta. Me da igual, sé que no me vas a denunciar.
No es necesario, de verdad. Por favor, por favor. No quiero verle la cara. Está bien. Ya me lo he puesto otra vez. Abre los ojos. No me ha dado tiempo de vérsela. Por favor, no quiero verle la cara. Vamos a ir fuera. No voy a salir con la capucha en la cabeza. Así que tengo que confiar en ti. Está bien. Está bien, está bien, está bien. No se preocupe, no voy a decir nada. Por favor. Las llaves del coche están arriba. Cierra la ventanilla. No va a decirme a dónde vamos. Perfecto. Eso no depende de mí. No depende de usted. ¿Y de quién depende? ¿De quién depende? ¿De ti? ¿Para qué? Vamos. No vuelvas hasta que sacas el máximo de cada tarjeta. ¿No viene conmigo? No quiero salir en la cámara del cajero. Pero si te veo hablar con alguien,
¿Pides ayuda o haces alguna tontería? Llamo por teléfono. No se preocupe, ahora mismo vengo. No, por favor. Tranquilo, tranquilo. Necesito que me ayude. Estése tranquila, no le voy a hacer daño. Solamente necesito que me ayude. No puedo. Tiene un móvil, tiene un móvil. Necesito que llame a la policía. ¿Me he entendido, por favor? Por favor, me he entendido. Necesito que... Mira, eso es lo que te quiero. No. No, llame, por favor. No llame, ha sido malentendido, por favor, espere. Le juro que yo no he hecho nada. La señora se ha asustado cuando me acercó a ella. Por favor. ¡Arranca el coche! Tira. ¡Vamos, tira! Cuando me he acercado, se ha debido a eso. Dale. Para aquí. Sí. ¿Qué hace? Soy yo. No. Haz lo que quieras con la madre. No, espere un momento. Parece que no lo he entendido bien. No es necesario, le juro que no. Por favor. No le importa. Por favor. Da igual. Este. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Párenlo! ¡Dígale que pare! Espera. ¡Dígale que pare, por favor! Creo que voy a darle otra oportunidad. ¿Qué? ¡Qué una mierda! ¡No! ¡Espera! Britmar Burr, Potem. Bota, las fiaren, el chapastai, Potem, Brit Pak. Te voy a dar otra oportunidad. Arranca. Butcher!
¡Por Muti! ¡Pierdu! ¡Pierdu! ¡Pierdu a Chfardu! ¡Pierdu a Chfardu! ¡Una mierda! ¡Es una mierda! ¡Déjalo! 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 ¡Nadie me dice lo que tengo que hacer! ¡Déjala ya! ¡Déjala ya! ¡Déjala ya! Pero no va a ser contigo. ¡No! ¡Contigo no, vieja! ¡No! 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 ¡No hagas nada! ¡No! ¡Para, Jaus! ¡Para! ¡No puedes! ¿Esperas a alguien, vieja? ¿Esperas a alguien? No. Mato a tu madre. Un solo grito. Mato a tu hija. Y ahí como... ¿Cómo no venía? ¿Cómo no venía? Pues joder, vine porque mira, no. ¿Qué? ¿Qué? No, yo no sé nada. ¿Qué? Yo no sé nada, joder. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vamos, maricón! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Puta puerta!
¡Joder! 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 ¡Pisadme! ¡A mí la puta puerta! ¡Y no va a ser peor! ¡Va a ser peor, coño! ¡Muere, la puta puerta, coño! Parece que no lo estás muy bien, ¿eh? Debe tener otro novio. ¡Lisa! ¡No puedo, Lisa! ¡No puedo mover! ¡No puedo mover! ¡Fuera de ustedes, de ustedes! ¡Ahora de tres! ¡Les pego un tiro! ¡Uno! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dos! ¡No, no! ¡Mamá! ¡Ya me está la mamá! ¡Ya me está la mamá! ¡Mamá! Guárdatelo. Porque nosotros... ¿Cómo? Porque nosotros... Porque nosotros... Sigue, sigue. He sacado el límite de todas mis tarjetas. Ahora la de tus chicas. Cuatro, cuatro. Siete, cuatro. Cuando esto termine no les harán daño, ¿verdad? Mira el cajero. Antes yo no... Dos, tres... Cero, cero. Estaba muy nervioso, pero ya no... Ya no voy a... Escuche... Solo me gustaría tener alguna garantía de que cuando todo esto termine no nos van a hacer daño. Estoy seguro de que podemos llegar a algún tipo de acuerdo.
¿La quieres? Cógela. Cógela y dispara. No me importa. Sin rencores. Tratos. No negocio. Están vivos porque lo hace fácil. Si lo hace difícil, me da igual su vida. No es importante vivo o muerto. Es importante fácil o difícil. A mí me gustan las cosas fáciles. ¿A ti? Fácil. Fácil. ¿Qué haces? Bien. Volvemos a casa, ¿no? Paga el coche. Usted dijo que cuando acabáramos de sacar dinero de las tarjetas volveríamos a casa. Apaga el coche. Manos al timón. Vamos a estar aquí tranquilos hasta las 12:01 y luego volvemos al cajero a por más dinero. Tu familia está en su casa. Teníamos que haber abierto. Teníamos que haber abierto. ¿Me oyes, Isa? Isa, por favor. No tenía la culpa. Nosotros tampoco. Cállate, Isa. Por favor, tranquilízate, mi amor. ¡Nos van a matar! ¡No nos van a matar, Isa! ¡No nos van a matar! ¡Abre la palabra! Me voy a poner a llorar, ¿eh? ¡Bla, bla, bla! ¡Mueve! A ver, entonces, vamos a ver.
Puedes respirar bien. Se está ahogando, joder. Puta. ¿Qué? ¿Cuántas amiguitas tienes, guapa? Mira, chanta, te vais. ¿Eh? ¿Te llevas a la niña? Es que mi marido por ella tiene muy alto. Siempre se lo digo, pero nunca me hace caso. Lo siento. ¿Se encuentra bien? ¿Qué? Sí. ¿Por qué? No sé, no tiene muy buena cara. Es que estoy un poco cansada. ¿Por qué? Estoy de mudanza. Estoy cansada. No me ¿Qué importa que pase un momento? ¿Por qué? Yo le he dicho que esto nunca ocurre nada. ¿Por qué? Por supuesto. Sería solo una provocación de rutina. Es que es muy tarde. Estoy muy cansada. Lo siento. Buenas noches. Perdón que insista, solo será un segundo y estoy obligado a... Es que es muy tarde. Hola. Buenas noches. ¿Ha pasado algún problema? No. Le explicaba a su esposa que, bueno, me han llamado quejándose por los ruidos. Ha sido mi culpa. Sí. Es que... Bueno. Pase. Por favor, pase. Hace mucho frío, ¿no? Sí.
Adelante. Gracias. Cariño, ¿por qué no vas a apagar la tele? Vamos. Siento mucho haber molestado a los vecinos. Es que, claro, con estos equipos de música, pues, en mi país no lo sabían. Ahora, claro. ¿De dónde es usted? Albania. ¿Por qué? Es el primer vecino albanés que tenemos. Parece que le van bastante bien las cosas. No me puedo quejar. Bueno, ¿qué tal la ronda? ¿Mucho jaleo por ahí? No, no, no. Es una noche tranquila. Bueno, señor, podemos ofrecerle... ¿Quiere un café? ¿Quiere? Sí, sí, sí. Gracias. Cariño, ¿por qué no calientes un poquito de leche? Es todo culpa tuya. Y además, ¿qué coño dices ahora de que no van a decir nada? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Tienes miedo que me han visto en la cara? ¿Tienes miedo? ¿A ti? Sí. ¿En vez de a tu hija? Sí. ¿Sí? ¡Sí! 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 ¿Por qué debería? ¿Eh? ¿Por qué? Y tú eres vieja y eres joven.
Yo no me voy a resistir, te lo juro. Llévame a mí, por favor, llévame a mí. Me encanta que se resista. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quieres que te folle! ¡No! ¿Va todo bien? Sigue sacando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por favor? Ha llamado a mi casa y no le han cogido el teléfono. ¿Es eso? ¿Qué está pasando? Jaime. Es tu mujer. Dice que te pongas. Vamos. Sí.
¡Déjala! ¡Déjala! Espera, tu turno. ¡Me he dicho que la dejes! ¡No! ¡Que la dejes! ¿Qué ha pasado? No hemos acabado con el cajero. ¡Mamá! Mañana vamos al banco. Tú y yo juntos. ¿Mañana? Sacas más pasta. ¿Mañana? ¿Qué coño voy a hacer yo con la mierda que has sacado tú esta noche? Tranquilo. ¿Ha pasado algo hasta ahora? ¿Ha pasado algo hasta ahora? ¿Ha pasado algo hasta ahora? Solo son unas horas más. Nos dejaremos tranquilos a ti, a tu mujer, a tu hija, a todos. Para, ¿qué haces? Para. Thank you.
¡Ah!
Vamos a cambiar. La caja de herramientas, ¿dónde está? La caja de herramientas, Marta. ¿Estás bien, hijo? Voy a buscar ayuda. Tengo un móvil ahí. Pantalón. No hay cobertura, Jaime. Aquí no hay cobertura, Jaime. Nena, escúchame. Isa, escúchame. Coge esto, mi amor. Coge. Ahora vengo. Es muy urgente, por favor. Tres hombres han entrado en mi casa. Camino de Simancas 35. Urbanización Moli. Or so they found it dead near their neighborhood, and people just watched the trees covering snow. That December in 1944, Isabel still had herself made her cut, and saw that her promise turned out to be a curse. Oh, Isabella, don't cut your hair. Just like them, let it grow out. Oh, Isabella, oh, Isabella, don't cut your hair, don't cut your hair. Let it grow out, see your sisters. Let it grow out, just like them, let it grow out.
crawl out just like them. Thank you.